la Escuela Normal Superior ha conformado cada año el Comité Ecológico. A través del Comité Ecológico se desarrollan diferentes acciones como la celebración de fechas especiales, Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente. Los estudiantes, especialmente del grado 11, desarrollan proyectos que tienen orientación ambiental y el Comité Ecológico trabaja en coordinación con diferentes entidades. Algunos proyectos se desarrollan en coordinación con la CAS, la Corporación Autónoma de Santander, con la Veeduría Ambiental, el Comité Ecológico de la Escuela Normal Superior hace dos programas, uno en televisión que lo desarrolla, se llama Sendero Verde, que se emite todos los domingos en el horario de la tarde. Es un espacio de media hora que lo presentan estudiantes de la Escuela Normal Superior y se hace cubrimiento a diferentes actividades de carácter ambiental. De igual manera, en la emisora Charalá Estéreo, también cada 15 días se emite el programa Sendero Verde. Es un programa que tiene en la emisora ya 16 años de estarse emitiendo todos los sábados. Y en estos programas se hacen emisiones que tienen que ver tanto con situaciones de la Escuela Normal Superior como con cuestiones ambientales del municipio y de la región. Este ha sido un proyecto pues que ha sido bandera. Hemos participado en Colciencias en varias convocatorias que se han hecho desde más o menos 1999. El año anterior, es decir, hace unos 5 años, venimos participando permanentemente en la convocatoria de Colciencias en trabajos sobre cuidado de las fuentes hídricas y en general trabajo ambiental con las comunidades. Bueno, entonces los estudiantes se organizan por equipos de trabajo, se llevan grupos de estudiantes, por ejemplo, a hacer actividades de reforestación, a visitar las fuentes hídricas, a hacer limpieza, a hacer descontaminación y de esa manera también a interactuar con las comunidades que están en el entorno de las fuentes hídricas, bien sea de quebradas o pozos, etc. Sí, señor, se han hecho varias actividades de siembra de árboles, unas en coordinación con la CAS, otras en coordinación con otros equipos como la Veeduría Ambiental. El año anterior se participó en un programa de reforestación donde se sembraron más o menos unos 400 árboles. En el presente año, un equipo que estaba trabajando proyecto ambiental hizo una actividad de reforestación en el barrio Óscar Martínez Salazar con un grupo de niños en el que sembraron aproximadamente unos 70 árboles. Más o menos esa es la constante durante todos los años. Yo estoy a cargo del área de matemáticas junto con las compañeras Rita Patiño Murillo, la licenciada Dora Cala Cala y la licenciada Cindy Cruz en la primaria. Junto con ellas desarrollamos una actividad todos los años que se llama Olimpiada Normalista de Matemáticas, que este año llegó a su 14ª versión. Acabamos de entregar resultados precisamente donde hay unos ganadores de diferentes colegios de la región. Participan estudiantes y maestros, lógicamente, de los municipios de Coromoro, Ocamonte, Encino, Cincelada y los colegios de la región, el Colegio José Antonio Galán, el Colegio Elena Santos Rosillo, el Resguardo, San Francisco de Asís, y todos ellos envían estudiantes a una convocatoria que se hace todos los años para participar en las Olimpiadas Matemáticas, Olimpiadas Normalistas de Matemáticas. Este es un encuentro muy bonito porque se interactúa con estudiantes de toda la región y ellos asumen un reto intelectual como es el de enfrentarse a un examen totalmente diferente al que se hace en las instituciones normalmente.
La escuela normal ha venido ha desarrollado un proceso interesante sobre formadores de maestros y maestras en la provincia guanentina. Esto ha permitido trascender en polo de desarrollo. Estudiantes que han podido cumplir con su meta, con su sueño, ser docente, esta misión tan linda y tan hermosa como es ser docente. La Escuela Normal Superior hoy desarrolla 3 semestres. Un semestre que se vinculan estudiantes de otros colegios que no son pedagógicos. Entonces ellos vienen, ingresan en julio a hacer su semestre donde se enmarca en unas disciplinas pedagógicas institucionales que ellos pueden apreciar, comprender y entender toda una institución pedagógica. Luego pasan al segundo semestre que hacen, inician con los que terminan en las escuelas superiores, perdón, en las escuelas normales, ellos continúan con el segundo semestre y así sucesivamente hasta cumplir los 5 semestres. Quienes vienen de otras escuelas normales, ellos se vinculan al segundo semestre, luego hacen 4 semestres. Quienes vienen de otras instituciones académicas, bachilleres, les hacen 5 semestres. Esto permite realizar el sueño, como anteriormente lo dije. Otro de los aspectos que la Escuela Normal Superior tiene acá en Charalá es ser única en la provincia guanentina. Esto permite que los pueblos circunvecinos se vinculen también a este proceso, tanto de maestros como de estudiantes. Otro aspecto central que tiene la Escuela Normal Superior es la proyección social. En Escuela de Padres tenemos un programa que se llama Magazine Pedagógico en la emisora de nuestra localidad y un programa de Sendero Verde que es en Char TV, nuestro canal local. En este proceso, como docente, vengo liderando también un proyecto interesante que es el PES, Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Un proyecto bastante interesante que involucra al joven a un proceso y manejo de la sexualidad. Una sexualidad responsable, una sexualidad basada en la autoestima, en el compromiso, en la tolerancia y sobre todo en el respeto y el afecto de su ser. Los estudiantes de formación complementaria son quienes lideran estas actividades coordinado por cada uno de los docentes que estamos ahí liderando el proyecto. En el caso del PES, del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, soy yo quien lo lidera. Y ellas hacen un trabajo bastante interesante, tanto de preescolar, básica primaria, la básica secundaria y la educación media. Ellas se involucran en un proyecto que implica consulta, que implica análisis y que implica también entendimiento y comprender esa dimensión tan linda como es la sexualidad del ser humano. Y este proceso ha hecho que la normal se posicione a nivel nacional en convenio con ASONEN, que es la Asociación de Escuelas Normales a nivel nacional, con el Ministerio de Educación Nacional. Acá a nivel departamental lo lidera la Escuela Normal de Bucaramanga y estamos haciendo un trabajo mancomunado con la mesa de trabajo. Está conformada por padres de familia, por estudiantes de formación complementaria, docentes de la Escuela Normal y estudiantes de otros grados, en trabajo de investigación, de consulta y apropiación de los hilos conductores. Estos hilos conductores que promueve el Ministerio de Educación Nacional.